¿Qué tal, cómo estamos? Bienvenidos a 7.3 Regional. Soy Rocío Aliaga y les voy a acompañar a desarrollar toda la información nacional. Información que, de hecho, iniciamos comentándoles que primero fue en aymara, ¿no? Lo comentamos también aquí, y ahora en quechua. El juzgado de investigación preparatoria de la provincia de Azángaro, a cargo del magistrado Santos Poma Machaca, emitió una sentencia por delito de lesiones graves en quechua. Se trata de un proceso penal, determinación anticipada, seguida en contra de José Chambi Chauca por el delito de lesiones graves en agravio de Selmencia Mamani Moroco de Apaza. La sentencia impuesta al agresor es de 3 años con 4 meses de pena privativa de la libertad de ejecución suspendida. Durante la audiencia, el juez, el abogado, el imputado y la agraviada hablaron en quechua. Sin embargo, el fiscal se limitó a exponer en castellano, por ello la sentencia se redactó en quechua y en castellano. También hace 2 semanas, lo comentábamos, también se emitió una sentencia en lengua nativa. El juzgado penal unipersonal de El Collao y Labe usó el aymara para llevar adelante un proceso, ¿no?, por violación sexual.